¿Qué tal? Nos vamos de vacaciones en la UAT y aquí le presentamos las noticias de esta última semana laboral con la que se cierra el ciclo escolar universitario primavera-verano. Arrancamos con un resumen informativo. Personal de la UAT participa en un simulacro de emergencia binacional. Se llevó a cabo en el Campus Sur el Festival Huasteco 2019. Hoy le presentaremos una cápsula más de ciencia para niños y estrenamos el programa Guateque. Esto y más aquí en Guatinforma. Personal de la Universidad Autónoma de Tamaulipas participó en el simulacro binacional de energía química. Estos son los detalles. Como cada año, la Universidad Autónoma de Tamaulipas formó parte de la organización y realización del simulacro binacional de emergencia química llevado a cabo en el municipio de Matamoros. En punto de las 9 de la mañana se realizó la llamada al 911 para alertar sobre una colisión entre dos vehículos. Uno de ellos transportaba gas cloro, motivo por el cual la emergencia fue mayor y se requirió el apoyo de personal altamente capacitado para estas contingencias. Al lugar, arribaron las unidades de auxilio, quienes instalaron albercas de descontaminación de materiales peligrosos, y los brigadistas atendieron a las personas lesionadas resultado de la colisión, utilizando trajes especiales para sustraerlos de los vehículos. Autoridades municipales y estatales de la Profepa, autoridades militares, Protección Civil, Comité Local de Ayuda Mutua, maquiladoras e instituciones educativas, entre ellas la UAT, participaron en el desarrollo de este evento celebrado en el marco del Día Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas. Por su parte, la Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Protección Universitaria y alumnos de la Unidad Académica de Matamoros, aplicaron sus conocimientos en la materia y reforzaron su experiencia al ser parte de eventos binacionales que vinculan al alma mater con la sociedad. Con la participación de especialistas, se desarrolló el taller Prevención de la Violencia en esta casa de estudios. Con la finalidad de abordar desde una perspectiva académica los temas relacionados con la violencia y sus diferentes contextos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas desarrolló el taller Prevención de la Violencia con la participación de la directora de la organización Cohesión Comunitaria AC, Zuaila Basván Curi. El evento realizado en el Centro de Excelencia Campus Victoria estuvo dirigido a maestros, estudiantes e investigadores de la UAT interesados en profundizar en temas como la cohesión comunitaria, la prevención de la violencia y la delincuencia y la seguridad ciudadana. La organizadora del evento y coordinadora del Programa Universitario para la Igualdad de Género en la UAT, Josefina Guzmán Acuña, comentó que el taller es el principio del trabajo académico que pretende hacerse en materia de prevención de la violencia y seguridad ciudadana. La idea es fortalecer las líneas de investigación que se trabajan en la UAT, además de fortalecer las capacidades de los estudiantes y profesores que están interesados en temas que tienen que ver con prevención de violencia o seguridad ciudadana desde diferentes ángulos, afirmó la funcionaria. Detalló que en el marco de las políticas de inclusión social y académica, la UAT ha trabajado en materia de igualdad de género, centrados en la comunidad universitaria y privilegiando la prevención de problemáticas relacionadas a la violencia de género. En el taller se abordaron los temas cambio de paradigma de seguridad, dimensiones de la violencia, prevención de distintas modalidades de violencia, prevención de la violencia familiar, prevención de la violencia feminicida, prevención de la violencia escolar, entre otros. La Facultad de Comercio y Administración Victoria entregó a la sociedad tamaulipeca una generación más de profesionistas con posgrado. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, entregó una generación más de alumnos posgraduados con el grado de maestría en dirección empresarial, en este caso, la 11ª. La ceremonia fue presidida por autoridades universitarias, encabezadas por el doctor Julio Martínez Burnes, titular de la Secretaría de Estudios de Posgrado e Investigación de la UAT, quien asistió en representación del rector José Andrés Suárez. Asimismo, estuvieron presentes el director de la facultad, doctor José Antonio Serna Hinojosa, y la jefa de estudios de posgrado de la escuela, doctora Mariana Cerón Félix. Después de recibir las constancias que los acreditan como maestros en dirección empresarial,
Los graduados e invitados al evento escucharon con atención las palabras de las autoridades que integraron el honorable presidium. La primera en tomar la palabra fue la doctora Mariana Cerón Félix, jefa de posgrado, quien conminó a los graduados a seguir preparándose para enfrentar los retos de un sector empresarial cada vez más competitivo. Posteriormente les habló el director de la escuela, doctor José Antonio Serna Hinojosa, para recordarles que ellos, como graduados de la Facultad de Comercio, deben sentirse orgullosos porque su formación fue bajo los más altos estándares de calidad y prestigio académico. Finalmente se cerró el acto con la participación del doctor Martínez Burnes, representante del rector, quien felicitó a los flamantes maestros en dirección empresarial y los exhortó a poner muy en alto el nombre de la UAT, desempeñándose con responsabilidad y profesionalismo al ejercer sus conocimientos. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en UAT Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas, ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es UAT Informa. Con un programa musical, artístico y gastronómico, se llevó a cabo la segunda edición del Festival Huasteco en el Campus Sur de la UAT. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Extensión y Difusión, celebró en el Campus Sur el segundo Festival Huasteco 2019, con una muestra gastronómica y un recibimiento con grupos artísticos de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. Este evento marca la conjunción de tradiciones, comida típica, usos y costumbres e identidad que une a la comunidad de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Es un evento que la universidad convoca a los tres municipios, Tampico, Madero y Altamira, y estamos formando las seis huastecas con diferentes grupos de la localidad e invitado el municipio de Pueblo Viejo. Nosotros trabajamos continuamente todo el año, hemos tenido hasta 90 presentaciones por año en diferentes partes de la República. El año pasado trabajamos en Colombia y próximamente el otro año posiblemente regresemos otra vez a trabajar allá en la zona dorada de Colombia. Fue el aula magna Herman H. Fleischmann del mencionado campus universitario la sede de la actividad. Cuenta con la muestra de música genuina, bailes representativos y el folclore de la huasteca tamaulipeca, veracruzana, poblana, hidalguense, entre otras. Altamira presenta una muestra gastronómica de los dulces típicos que están representados dignamente en Altamira por familias que tienen la receta secreta de estos dulces y que por supuesto queremos que todos conozcan. Su folclore es tradicional. El ballet Discuinat ya tiene muchos años representando dignamente a Altamira. Felices con la UAT porque esta vinculación que hemos logrado a través de conciertos didácticos y por supuesto de este festival huasteco, donde representamos una huasteca y seis regiones, nos fortalece como zona conurbada. Con la presencia de personal de nuestra universidad, profesores, alumnos y público en general, al recinto asistieron representantes de las casas de cultura de la zona conurbada, así como de diversas instituciones artísticas y educativas. Este es el espacio de las breves. Estas son las breves en un recorrido informativo por los campus universitarios. Comenzamos. Con la finalidad de ofrecer a sus estudiantes herramientas que les permitan mejorar en el plano académico y personal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas organizó las conferencias Comunicación Asertiva y Habilidades de Liderazgo Directivo, impartidas por la psicóloga educativa y especialista en desarrollo humano Esther Crisóstomo Cortés. La preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo el proceso de cursos propedéuticos para la nueva generación de alumnos que formarán parte de este plantel, lo anterior con el propósito de prepararlos para establecer mecanismos que incidan en su mejor preparación. Como parte de una de las acciones formativas y de actualización para docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, se realizó en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU, el curso taller Pruebas Aceleradas Aplicadas al Diseño, con la finalidad de que los participantes se capaciten en el manejo de diversos materiales tecnológicos. La Universidad Autónoma de Tamaulipas concluyó la elaboración del libro Flora Nectaropolinífera del Estado de Tamaulipas, documento que está dirigido a fortalecer la actividad económica del sector apícola, pero sobre todo busca sensibilizar a la población sobre el cuidado de las abejas y sus entornos naturales. La obra es el resultado de 4 años de investigación del Instituto de Ecología Aplicada con el apoyo de la Fundación Produce Asociación Civil.
Gracias a los convenios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con instituciones nacionales y extranjeras, la movilidad estudiantil se ha convertido en una de las mejores experiencias académicas de la juventud que se prepara en esta casa de estudios. En seguimiento a estas acciones, dos estudiantes de la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo de la UAT iniciaron en Colombia un semestre de la carrera de enfermería. Hasta aquí las breves UAT. Continuamos con más información de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Alumnos de esta universidad participaron en la reunión de matemática educativa RELME, que se realizó en La Habana, Cuba. La Universidad Autónoma de Tamaulipas asistió a la 33ª Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa RELME, celebrada en la Universidad de las Ciencias Informáticas de La Habana, Cuba. Dicha reunión es organizada por el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa CLAME AC, fundado en 1966. La UAT asistió con 3 maestros y 6 alumnos del programa educativo de la licenciatura en Ciencias de la Educación, con acentuación en la enseñanza de las matemáticas. Se discute sobre diversas corrientes teóricas, diferentes metodologías, y se comparten experiencias con colegas de otros países, y en especial en este año se celebró como parte del Congreso el domingo 8 una reunión de jóvenes que se llama Juventud Clame. Nos ponemos al tanto de lo que hay en otros países y tomamos ahí herramientas para nuestros cursos y los jóvenes pues para seguir avanzando. También hubo una feria de posgrados donde se dan a conocer lo que son las maestrías y los doctorados en esta red de diferentes instituciones, países que participan o que participaron en la RELME 33. Los estudiantes asistentes expusieron comunicaciones breves, reportes de investigación y carteles. Su participación en eventos de índole internacional forma parte de los objetivos con que cuenta la universidad. A esta convocatoria asistieron representantes de 15 países latinoamericanos de los niveles de licenciatura y posgrado. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria efectuó la primera jornada de investigación y exposición de carteles en sus instalaciones. La coordinación de la Licenciatura en Negocios Internacionales, en labor conjunta con la Academia de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, llevó a cabo la primera jornada de investigación y exposición de carteles 2019, denominada La Investigación en el Contexto del Comercio Internacional. Con ello, los alumnos del séptimo periodo iniciaron sus protocolos de tesis a través de la elaboración y publicación de carteles, con el objetivo de mostrar los avances de sus trabajos. Cada uno de los participantes van a presentar su cartel, su cartel es relacionado a su protocolo de investigación. Y el jurado va a recorrer cada uno de estos carteles, son 15 participantes en total, y bueno, al finalizar cada participante va a tener oportunidad de 5 minutos para presentar su cartel, el jurado 5 minutos para retroalimentar, y al finalizar el jurado delibera y bueno, nos dará quiénes son los 3 primeros lugares. A través de este ejercicio científico, la universidad pone en manos de los estudiantes metodologías más simples para que se inicien en la investigación, de modo que al concluir sus créditos académicos estén en condiciones de obtener su título profesional de manera casi inmediata. Hoy estrenamos programa en TV UAT, se llama Guateque, y aquí le presentamos parte de lo que será esta serie en una cápsula con puro talento universitario. Me llamo Valeria Uresti Álvarez, tengo 21 años. Actualmente estoy cursando el 8º semestre de la carrera en Ciencias de la Comunicación. Gané el primer lugar en el concurso de canto de la facultad y pues me siento muy orgullosa, se puede decir. Tuve el valor de haber participado en ese concurso.
me sentía muy, muy contenta porque ya había participado en otros concursos también dentro de la escuela, pero solo llegaba a ganar un tercer, un segundo lugar, pero esta vez que gané el primero sentí súper, súper padre. El gusto por cantar fue cuando, bueno, tenía la edad de 6 años, yo creo. Lo que yo me acuerdo, mi mamá me ponía música de Selena Quintanilla y veía sus videos, su película y pues de ahí nació este gusto por cantar. A Selena. Selena ha sido lo mejor que yo he visto y que yo, o sea, yo siempre he querido ser como ella. Que le transmito a la gente esa alegría al cantar, el sentimiento que le pongo a mis canciones, yo siento que se lo transmito al público y es recíproco. Que dejen sus miedos a un lado, que no se dejen llevar por el qué dirá la gente, porque la gente jamás la vas a tener contenta, ¿no? A esta vida yo creo que venimos a ser guerreros, a ganar lo que nosotros queremos. A continuación presentamos una edición más de la serie Ciencia para Niños, hoy con el tema el ADN. A su programa favorito, donde aprenderán y se divertirán. Prepárense que esto es Ciencia para Niños. El tema de hoy es súper interesante porque les hablaré sobre el ADN. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Saben lo que significa? El ADN son las siglas que significan ácido desoxirribonucleico y es una molécula esencial para la vida. Es como una receta que contiene las instrucciones que le dicen a nuestro cuerpo cómo desarrollarse y cómo funcionar. La función principal de la molécula de ADN es almacenar información para construir otros componentes como células, proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que contienen toda esta información se llaman genes. El ADN es una molécula larga y delgada formada por un conjunto de átomos ordenados y pegados entre sí. En la molécula de ADN, los átomos están colocados de manera que parecen componer una escalera con forma de espiral. Para entender cómo funciona el ADN, podríamos pensar en él como en el mapa de un ser vivo. En términos químicos, el ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Si bien el ADN parece una escalera formada por pequeños escalones o bases, podemos decir que estos escalones serían los nucleótidos que están formados por los diferentes productos químicos que lo componen. La adenina, la guanina, la timina y la citosina, A, G, T y C, los escalones se van combinando uno con otros, dando lugar a un código. Este código varía de una persona a otra. Y es lo que hace a cada ser humano diferente y único. ¿Sabías que el 99.9% del ADN de todas las personas en el mundo es exactamente igual?
es solo el 0.1% que es diferente y con ese poquito nos volvemos únicos. Bueno, para entender bien lo que es el ADN, vamos a ver de qué está hecho el cuerpo humano. Como todos los seres vivos, tu cuerpo está formado por células, tejidos y órganos. Hay muchos tipos de células en el cuerpo humano, alrededor de 210 tipos de células diferentes. Cada célula realiza un trabajo diferente para ayudar al cuerpo a funcionar. Por ejemplo, hay células de sangre, células de hueso y células que conforman los músculos. Cada célula de nuestro cuerpo usa proteínas para realizar funciones. La mayoría de las células son eucariotas. Dentro de las células eucariotas hay un núcleo. Dentro de este núcleo hay pares de cromosomas. El número de cromosomas varía según la especie. Los humanos tienen 23 pares. Los elefantes tienen 28 pares. Las zanahorias tienen 9 pares. El ADN contiene todas las características de los seres vivos y contiene muchas secuencias. Algunas secciones tienen un código genético específico para hacer proteínas. Estas secciones especiales se llaman genes. Un gen es una sección corta de código ADN. Cada gen codifica un tipo de proteína específico, por lo que nos dan características individuales. Indican, por ejemplo, si tus ojos son azules o café. Ahí lo tienen. Si alguna vez te preguntaste por qué te pareces a tu papá o a tu mamá, puedes descubrirlo estudiando la genética. ¿Y qué es la genética? Es el estudio de cómo las características y los rasgos físicos pasan de una generación a otra. La genética estudia los genes, que poseen un código especial que ya conocemos y se llama ADN. Espero que les haya gustado este episodio sobre el ADN. ¡Hasta la próxima! Los deportistas universitarios también descansan y así se cierra un ciclo más de actividad físico-atlética en la UAT. Veamos qué nos tiene Luis Sosa con sus deportes en corto. Con versatilidad y buen toque informativo, aquí estamos en la edición 1060 con ustedes, amigos universitarios. Para empezar, les comento que dio inicio el campamento de verano del Centro Universitario Sur de la UAT en su versión 2019. Evento donde se dio la bienvenida a los más de 200 niños que participan en esta convocatoria, en la que se impartirán las disciplinas de baloncesto, fútbol, soccer, béisbol, karate, gimnasia rítmica y jazz. El sur de Tamaulipas trae con qué y la niñez es atendida como manda los cánones, ya que la subdirección de deportes de ese centro universitario se organiza para dar un excelente servicio a los pequeños. Cada espacio deportivo del CUS se reportó listo. Este campamento tiene tradición y fue inaugurado por autoridades del deporte de la UAT con la presencia de los padres de familia. Aquí en Deportes en Corto seguiremos las acciones de los tamaulipecos universitarios de aquella zona tamaulipeca. Rompiendo con todos los pronósticos, les comento ahora que los avispones de Ditace Victoria se proclamaron campeones en la temporada 2019 de la Liga Universitaria de Fútbol Americano aquí en la UAT, al vencer en la final por contundente marcador de 34-0 a Búhos de Ley Estampico. Encuentro que tuvo por sede el emparrillado del Estadio Olímpico del Centro Universitario Sur, escenario que fue testigo de la superioridad que el equipo que dirige Salomón Solano, que por primera vez en la historia de la Lufa UAT, se agencia los máximos honores en la División 2. La condición de local y favorito les pesó y en serio a los búhos, quienes no pudieron hacer nada, prácticamente nada, en contra de la enorme pared defensiva y un baile sabrosón que presentaron los del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo. Buenos piquetazos por parte de avispones para que de esta manera dejara un precedente en la Lufa UAT, un torneo por demás emocionante en la Casa del Deporte Universitario en Tamaulipas. Y déjenme y les paso el dato, la Facultad de Enfermería de Tampico ofreció un taller de primeros auxilios pediátricos para todo el personal que participa en el campamento de aquella zona tamaulipeca.
Con el propósito de capacitar a los instructores y personal que trabaja en este campamento y brindar una atención integral a los niños, los 31 integrantes de la Subdirección de Deportes del Centro Universitario Sur realizaron este taller, el cual se llevó a cabo en el auditorio de la facultad con una duración de 3 horas, dirigido por la coordinadora del Centro de Entrenamiento Internacional WATFED de la Asociación Americana del Corazón, María Elena Pérez Vega. Sin bajar la guardia y también en notas tan pequeñas universitarias y a modo de mención casi honorífica, saludamos a todos quienes hacen posible la práctica del B-Class en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. En Tamaulipas nos gusta este deporte, la UAD no es la excepción, de esta manera es que se organizan y con mucha frecuencia torneos de bicicleta completamente de carácter familiar en el Centro Universitario Sur y el cual se distingue por ello, así que hoy los saludamos, sigan así amigos tampiqueños. ¿Qué tal la cadencia de deportes en corto? Cada uno de los que integramos este equipo de trabajo les decimos gracias por seguirnos. No nos movemos del cuadrante de UAD Informa. Hasta pronto. Conoce los avances en materia de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de periodismo científico. Yo soy Eliet Coronado y te invito a que nos acompañes a ver de cerca el trabajo de investigación y la producción de conocimiento de nuestra universidad. Periodismo científico solo por TV UAD. Así finalizamos con las noticias. Nos vamos a descansar las próximas 2 semanas, pero dejamos listos 2 programas especiales con contenidos muy interesantes que esperamos sean de su agrado. Le recuerdo que permanecemos en redes sociales y en nuestra página tvguad.guad.edu.mx. Pásela bien.